aquí con la simbología, sino a intentar entrar personalmente en el mundo de la simbología. Es un poco de atrevimiento porque no es que sea una iniciación, pero sí es una iniciación en una ciencia que ha sido ciencia, saber y experiencia a lo largo de siglos y que últimamente el hombre racionalista que somos, cada uno de nosotros, hemos perdido. Dijimos que la simbología es un intento de penetrar y descifrar el mundo que no es asequible a los sentidos. Diríamos pues que para el hombre de la simbología el mundo se divide en dos partes fundamentales. La parte del mundo material que estamos tocando y viendo, el mundo que impresiona los sentidos, o de otra forma el mundo que es asequible directamente. Una segunda parte, un segundo mundo, el mundo que no es asequible directamente, el mundo no material, el mundo para el cual no tenemos caminos. Desde los primeros tiempos, desde el animismo, desde luego, de 2 millones de años otra vez, desde los primeros tiempos el mundo para el hombre ha sido todo, el mundo de lo material y el mundo de lo no material, pero con una diferencia invertida para nosotros. El mundo material es el mundo que apenas es real y el mundo no material es el mundo real. Al revés. Por ahí empezaremos a ver la dificultad con que vamos a topar inmediatamente si queremos viajar en el mundo sin caminos del mundo simbólico. El mundo actual, el hombre moderno, a fuerza de usar los sentidos, eso se llama empirismo, ya saben ustedes que esto viene de la escuela inglesa de Oxford, y Occam hacia nosotros, del empirismo que lleva 600 años imperando en Europa, hemos llegado a concluir que la ciencia es empírica, y es verdad que lo es, y que la ciencia empírica tiene su principio y terminación en la experiencia, que las cosas que no se pueden experimentar no son científicas. Con esta idea de que la ciencia es empírica, nos hemos embarcado en el empirismo científico y hemos llegado a la conclusión de que todo aquello que no se puede experimentar con los sentidos, digamos lo material, todo aquello que no se puede experimentar no es objeto de la ciencia. De ahí a lo siguiente, no hay más que un paso. Si aquello que no se puede experimentar no es objeto de la ciencia y la ciencia lo es todo, lo que no se puede experimentar es nada. Y lo negamos. Lo que no vemos, tocamos, pesamos, sentimos, no es real, no existe. Y aquí estamos. Esta es una de las causas del tremendo empobrecimiento de Occidente, sin duda. Porque no medio mundo, sino medio mundo, que es el simbólico, y el otro medio mundo material, que tiene su fundamento en la simbología, se hunde. Por tanto, se hunde todo el mundo. No es que el símbolo se apoya en lo material, es al revés. Es que si lo material saca la cabecita por encima de las aguas de la realidad, alguna vez lo hace gracias a que se apoya en los símbolos. El mundo real es el de los símbolos. El mundo material es la frontera con lo irreal. Ya un paso más allá de lo material, hay la nada. Lo material es la introducción al mundo real. La introducción que casi no es nada. Y desde lo material para acá, o para allá, esto es igual. De lo material para acá, está el mundo de lo simbólico o de lo espiritual, que lo invade todo y que da sentido a todo. Es esta la explicación de por qué el hombre occidental, que lo tiene todo y que tiene más que todas las generaciones de humanos juntas han tenido, es más desgraciado que todas las otras generaciones. Tiene más que nadie y es más pobre que nadie. ¿Por qué? Porque lo que tiene es material y en cambio no tiene acceso. No solamente no tiene acceso, lo más triste es que niega el mundo de lo simbólico. Claro, si yo niego que exista América, no voy a pagar un avión para que llegue a América. Si yo niego el mundo de lo simbólico, si lo niego, no voy a embarcarme en la aventura de ver si existe aquello que niego, si ya lo estoy negando, si soy seguro que no tiene realidad. He aquí la pobreza nuestra. Volvamos pues a los tiempos primitivos y con unos ejemplos intentaremos introducirnos en el mundo simbólico. No hay que confundirlo con lo espiritual, que a veces también es material. El mundo simbólico en que vivió inmerso el hombre que fue nuestro padre y que nos dejó experiencias de símbolos que todavía vibran en nosotros. Y que aun cuando digamos que tan materialmente estemos negando el mundo de lo simbólico, sin embargo cuando
hay algún símbolo al alcance de la mano, nos hace vibrar íntimamente el corazón y el espíritu. He traído dos libros que no hay para qué leer, pero que parece ser que existen y que los usamos. Uno de Franco Cardini, que puede asustar a quien quiera. Magia, brujería y superstición en Occidente. Es interesante. Y es un libro que hace vibrar. Y sobre todo un mundo que, un libro que, sí que lo quieras, te lleva de la mano a un mundo simbólico, quizá el último mundo simbólico que el hombre ha vivido, puesto que después del occidente medieval ya los símbolos están en manos de unos pocos iniciados, como diríamos ahora. Y luego la obra inolvidable que siempre hay que tener a mano, el misterio de las catedrales de Brucaleuri. Sí, este es un maestro ya casi mago o hechicero que sí logra encantar el aire de forma que si te metes y te quedas envuelto en el símbolo. Empecemos pues el tema de hoy. No es un tema, yo quisiera que fuera una experiencia. Yo sé que todos los que estáis aquí aceptáis la simbología, posiblemente incluso la aceptáis con toda su dimensión. El mundo de lo simbólico es el mundo que envuelve lo real material que estamos tocando y que le da sentido. Digamos que como las estrellas, lo material sensible está flotando en un éter que es el símbolo, y que no flotaría ni se mantendría esa maravillosa máquina de las estrellas y las galaxias si no hubiera unos equilibrios, ya estamos en la palabra, y que son equilibrios, son materiales, son fuerzas, son tensiones, son dinamis, que decían los griegos, las fuerzas, las tensiones que sostienen la materia es una pura tensión y fuerza, estas son las realidades del mundo de los símbolos. Empecemos con una experiencia. Si, y ahora sigo a Fulcanet, si un día tenemos la suerte de ir a Chartres, hay que ir antes de morirse, porque si uno muere sin haber ido a Chartres, no encuentra el camino. No. Es una primera idea que ya tenía el hombre animista, y sobre todo que tienen hoy los hindúes que conocen bien. Uno puede morirse y muerto, encontrarse, o es que hay algo después de la muerte, claro, estamos en el mundo simbólico, después de la muerte, uno encontrarse perdido, perdido en la geografía de la otra parte. Si has vivido esta vida, en esta geografía, en lo material, lo primero que sucede después que uno se muere es que todo queda desmaterializado. Y entonces, habido inmerso en lo material, te asomas a la otra parte, ni conoces el idioma, ni el camino, ni la geografía, ni corre la misma moneda, estás en el extranjero. Claro, te puedes perder. Y puede durar noches enteras el camino que estés buscando. Por esto los vivos, lo mejor que pueden hacer es acompañarte con antorchas, como tú deseas. O con oraciones, o con inciensos, o con llamadas, para que tú atiendas en la noche de tu vida, de la otra parte, vayas encontrando el camino que lleva a la serenidad y a la paz. Bien, pues digo que solo no ha estado en Chartres, se expone a morirse, no encuentra el camino. Chartres es un camino. ¿Qué significa? Bueno, significa que suceden cosas en Chartres, claro. Primero, es un viaje del mundo, como Canelli demostró, y todo el mundo sabe. El maestro que fue, que es todavía Mircea Eliade, cuando nos llevaba a Chartres, siempre, y Eliade no es un mago, Eliade es un historiador, puro historiador de religiones. Siempre hacía un ensalmo, te purifica. De todo esto hablar. Llegar a Chartres significa llegar a un lugar donde las fuerzas del mundo convergen de alguna manera. ¿Dónde? Eso, ¿cómo lo sabe? Y si yo contestara que lo saben haciendo una fórmula en la pizarra, ya estaríamos convencidos. O si yo contestara con una tesis filosófica, diciendo y demostrando filosóficamente que se puede saber que en Chartres coinciden ejes del mundo, ya quedaría demostrado. Somos racionalistas. ¿Y quién ha dicho que lo que demostramos con la razón es objetivamente verdad? Lo que pasa es que vamos embrujados por la razón. Demostración mucho más seria. Colócate en Chartres, colócate. No sucede nada, entonces no creas nada de lo que dices. Pero si sucede algo, ¿para qué quieres demostración? Cuando un hijo de ustedes se enamora, ustedes le dicen que se lo demuestre.
O cuando ustedes se enamoraron, se dijeron, yo me tengo que demostrar racionalmente que estoy enamorado. O no son otras puertas mucho más allá, por encima y por debajo, mucho más allá de la razón, las que cooperan, por ejemplo, a que estalle el amor o que estalle la primavera. Estalla racionalmente la primavera. Es un esfuerzo que estoy haciendo para que vayamos desnudándonos de ese vestido falso que llevamos los occidentales y volvamos a ponernos a la intemperie de estas cosas que están aquí y que terriblemente, lamentablemente, hemos perdido desde hace siglos. El hombre occidental tiene mucho, pero es tremendamente pobre, está desordenado. Volvamos a Chartres. El hombre primitivo decía que una vez que se hizo la creación, esta creación que es material tiene además unos poros, unos agujeros, unas ventanas, lo dije ya el primer día y estoy resumiendo ahora, unas ventanas por las cuales el hombre se puede asomar a la otra parte, al símbolo, al mundo de lo real, del cual es reflejo lejano esta materialidad que estamos viviendo. Así que el hombre primitivo que iba con sus rebaños corriendo el mundo y veía las montañas y los ríos y los mares y se mojaba cuando llovía y recogía el sol en todos sus poros y en toda su piel, este hombre que vivía en el mundo material sabía que este mundo es un lejano reflejo de otra realidad que queda más allá y a ella se puede uno asomar. ¿Y cómo se asoma? Por lugares y tiempos privilegiados de la materia. En la materia han quedado ombligos del mundo, ónfalos decían los antiguos, ombligos del mundo, en la materia han quedado, por los cuales las fuerzas de la otra parte confluyen, o por las cuales, siendo agujeros, nosotros los humanos podemos asomarnos a la otra parte. Ejemplo eran los ejes del mundo, los ónfalos. ¿Qué es un ombligo? Un ombligo del mundo es un lugar en el cual las fuerzas de la creación y las fuerzas de lo simbólico, y cree el hombre en divinidades, las fuerzas de los dioses, se concentran y son asequibles. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¿Por qué vamos a la cima de las montañas a ver la Virgen de Lluc? Porque están siempre encima. Virgen de Lluc, Virgen de San Salvador, Virgen de Bonain. Todas las Virgen están en la cima de la montaña. ¿No podían alojarse estas señoras en cualquier agujero en el suelo? Es que las puntas de la montaña son los lugares más altos de la tierra desde los cuales el despegue a la divinidad es mucho más fácil. Y nos reímos otra vez, otra vez. San Lucas dice que después de la resurrección el Señor Jesús se subió a la montaña y desde allí despegó a la montaña. ¿Por qué no despegó desde un río? Jamás se le ha ocurrido a un humano despegar desde un río. Jamás. Pero desde la montaña sí. Porque a la montaña confluyen los ejes del mundo. Ejes del mundo que están en la montaña y que los grandes santuarios de todas las religiones de la tierra todavía están en montañas. Acuérdense que las experiencias divinas, como Moisés, por ejemplo, se hacen en el Sinaí. Y además encima con un gran aparato y tramoya de rayos y truenos y tempestad, que es lo que sucede en las montañas. Pero claro, rayos, truenos, nubes, tempestad, no los manipularon. No son materiales apenas para el hombre. Y esto sucede en la cima. En aquel lugar donde los dioses se asoman para abajo o donde los humanos se asoman para arriba. Las puntas de las montañas tocan el cielo o el lugar de la tierra. Son el punto donde lo material apenas real y donde lo simbólico totalmente real se junta. Cuando lo simbólico toca lo material, estallan las chispas, rayos y truenos. Esto le pasaba a Moisés, le pasa a Mahoma, le pasa a cualquier viviente y le pasa a Jesucristo mismo, que cuando el Padre dice que es hijo suyo, estalla un trueno, no sabe lo que pasa. Evidentemente. Lo cual quiere decir que para los cristianos hay que tener mucho cuidado en la simbología, porque si se desviste el Evangelio de simbología, se le quita la verdadera realidad. Jesucristo asumió esas experiencias humanas y las aceptó todas. He dicho que las montañas son lugar de despegue, pero es que los primitivos sabían que las aguas corrientes y vírgenes limpias eran lugar de nacimiento. En el agua se nace siempre. Posiblemente esto es una teofanía elemental. Del agua nacimos, los animales, las plantas y nosotros. En el agua se nace siempre. Y lo que pasa es que cuando uno está en el tiempo, como pasa con el aire, es erosivo. Erosiona la fisonomía de las personas, nos envejecemos. Y entonces no hay más remedio que volver al seno de las aguas primitivas y en el agua la vejez que teníamos se lava y nacemos jóvenes. Del agua sale joven y nuevo la semilla de Noé después del tiempo.
Del agua salen limpios los hindús cuando se lavan en el Ganges. Del agua sale limpio Cristo al lavarse en el Jordán. Del agua salimos limpios todos cuando nos bautizan. Qué interesante. Todo esto, simbología del agua, pensé rapidísimamente porque hay volúmenes sobre el agua. Fíjense, lo material del agua no le interesa al primitivo. Es que el agua es simbólica. Y así como todos nacimos del agua, si envejecemos, nos hemos de sumergir otra vez. Y del agua salimos nuevos y limpios, el hombre nuevo. Y aquí otro ejemplo de simbología y de punto de partida, simbología desde lo material. Pero hay otras cosas. Es que así como Dios, las divinidades, se manifiestan a través de puntos cruciales, ombligos del mundo, estos ombligos el hombre los puede crear. ¡Qué importante! Ahora estaríamos pensando, hombre, claro, pues se trataría de encontrar la montaña precisa donde Dios se manifiesta. Se trataría de encontrar donde los ejes del mundo se cruzan, como sucede, por ejemplo, Jerusalén es un eje del mundo, desde siempre. Lo son, bueno, Babilonia, los sigurat de Babilonia son ejes del mundo. ¿Se pueden fabricar estos ejes del mundo? Sí. Y el hombre los fabrica, por ejemplo, con árboles. El hombre sabe que por un árbol se puede subir hasta los simbólicos, hasta la divinidad. Jesucristo cumplió su misión encima de un árbol, el árbol de la cruz. Nadie le llama el tronco, el árbol. ¿Por qué el árbol? Porque está toda la simbología del árbol del paraíso por los cuales el hombre se asomó a la vida. Recuerden que el árbol de la vida está en el paraíso. Y este árbol sigue siendo un árbol. Por tanto, el hombre puede sembrar un árbol y a través de él trepar hasta la divinidad. Incluso en Mallorca tenemos rondallas que por un árbol, una planta, se puede subir hasta la Es la aspiración del hombre primitivo, del hombre verdadero, digamos del hombre desnudo a la intemperie y no condicionado por civilizaciones que le han hecho perder de vista estas maravillas. Tenemos pues dos cosas. Hay lugares en el mundo desde los cuales uno topa con lo simbólico, uno topa con la realidad verdadera. Son las puntas de las montañas, son lugares especiales, como ya hemos nombrado, o son lugares creados por el hombre. El hombre es, por tanto, para los primitivos, tan poderoso que si no tiene a mano un lugar de cruce de ejes del mundo donde las fuerzas se concentran y donde el mundo vibra, lo puede crear artificialmente. Es el principio de la creación de los templos. Los templos son lugares artificiales, no naturales, creados por el hombre en los cuales está la divinidad. Todo el mundo lo cree y los cristianos también. El Dios de los cristianos está en todas partes, pero los cristianos lo van a buscar en un templo. Eje artificial del mundo. Solo digo, aquí quiero un templo. Evidentemente que este templo, para que sea eje del mundo, tiene que tener unas condiciones que hemos perdido de vista, que es la orientación. Eso es fundamental. El sol ha de nacer siempre dando a la cara de los que están en el templo. Si no, no hay concentración. Y hoy se hacen capillitas en otras partes en las cuales no se siente nada. Lógicamente, esto vamos a hablar. Chart tiene dos cosas. Está primero sobre un eje del mundo, un eje céltico, donde la mujer madre, que es otro tema que le he hablado, la tierra fecunda, ya era la dueña de aquel sitio. Justamente esa está dedicada a Nuestra Señora, es todavía la mujer madre de la Virgen. Y sobre estos ejes del mundo se edifica una catedral que, como demostró Rukamelid, es monstruosamente sabia la edificación de la catedral. Tan monstruosamente sabia que si entra un lagarto o una tortuga no se entera, si entra un hombre un poco preparado, inmediatamente se da cuenta de dos cosas. El espacio no es como los demás. El espacio que queda fuera, una vez que has cruzado el umbral, sobre todo la puerta occidental, que es la que toca, el umbral de Chart, dentro hay éxtasis. El aire está conjurado, ensalmado, hechizado, electrizado, el aire. Ya han logrado, ya digo que ustedes saben más que yo en esto, gracias a los arquitectos, a los secretos de los arquitectos medievales que tenían el acceso a lo simbólico, se logró que las dimensiones de Chart sean tan perfectas, tan perfectamente calculadas, que dan al humano una sensación de un aire estático, de un espacio totalmente diferente del espacio que has dejado fuera. Segundo, logra otra cosa. Además, las piedras están colocadas de tal manera y proporcionalmente de tal manera que son sonoras. Piedra de Chart, como puertas, y lo son puertas porque es un alarde de estirar para arriba la piedra,
son cuerdas que en la dimensión perfecta en la cual están colocadas logran que no solamente el aire esté conjurado, sino que la piedra misma como una cuerda, y todo esto está colocado en un centro del mundo desde que el hombre conoce aquello. Lo cual quiere decir que si entras en Char, aún sin saber estas cosas, esto se ve inmediatamente. Los que habéis estado, os daréis cuenta de que la gente que entra, aunque sea en pelotón a veces, como se hace malamente hoy con los turistas, se hace silencio. Cuando empiezan a avisar el laberinto, la gente se pone rara. Mira, se calla, alguna verlo siempre ahí. Se calla, pregunta, corre. Cosa que no sucede en otras catedrales en esta. No sucede. Allí está pasando algo raro. Digo que puede uno no sentirlo, pero sin esfuerzo ninguno se siente. Es que además hay otra cosa, que es lo que el hombre primitivo sabía. Es que si tú te das cuenta de que allí sucede algo, aunque no sepas qué, y no cometes el error de los occidentales de defender el vasto, hermoso, como el gallo, si no cometes este error, si te entregas a la vibración, sientes cosas que en ninguna parte has sentido. Cómo se siente la primavera, por ejemplo, cómo se siente una amistad profunda, o cómo se siente un día feliz de la vida. Aquello es especial. Sucede en otras partes, pero Char es el caso típico. Y Fulcanelli lo cogió, lo agarró inmediatamente y lo puso en su vida. Char es un lugar especial. ¿Y qué pasa, Char? Qué curioso. Si logras pasar el dintel de esta vibración y te dejas vibrar, ahí puedes pasar una hora, dos, tres, el tiempo que sea. Sucederá que cuando salgas, algo se desgarra en ti. Y casi siempre te dirás a ti mismo, he de volver. Y volverás. Algo ha pasado, claro. Lo que el hombre primitivo decía, una hierofanía, una experiencia mística, decimos. Has entrado en contacto con la realidad. No digas Dios, ni digas la Virgen de Char, di la realidad. Aquellos hombres, los arquitectos, lograron meter en Char unos ejes tan coordenados que el tiempo y el espacio están conjurados, y si tú no tienes caparazón y te metes desnudo ahí dentro, empiezas a vibrar con toda la creación que vibra. Hay otro caso típico que conocieron nuestros abuelos. Es la entrada, el puerto de la gloria de Santiago de Compostela. Es otro caso típico. Pero allí además tiene más ventajas. Es más material Santiago de Compostela. Porque el puerto de la gloria de aquellos profetas, aquel fabuloso Daniel, que si tú vas distraído, la sonrisa de los patriarcas y los profetas te obliga a entrar inmediatamente. No es ya el espacio, sino la puerta de la gloria. Qué interesante. La cruzas, estás en el mundo. Para acá está el mundo, lo material, lo irreal. La cruzas, te sientes feliz. Es importante también. Nadie en Char llora. Llora la gente, pero no de tristeza jamás. Nadie en Santiago llora. Lloras de emoción. Una emoción que te embarga. Es como si la realidad, una realidad desconocida, subiera como aguas grandes por dentro e invadiera todas las estructuras de tu ser. Y al invadirlas, en vez de ahogarlas, como agua grande que es, las pusiera todas a vibrar o soltara todos los pájaros de tu corazón, desvelando el símbolo, evidentemente. Es así como hay que hacerlo. Y uno se da cuenta por primera vez, qué curioso, por ejemplo, Char, que todas las experiencias que has tenido fuera se va a echar desde París. Y en París se pueden tener experiencias de toda clase, todas las que quieras. Pero te das cuenta de que 15 días de experiencia en la Ville Lumière no son comparables a la entrada de Char. No, Char, es que lo invade todo. Es infinitamente más profundo, más serio y, digamos, la segunda parte. Y además te pone en contacto con ti. Desde luego con todos los que construyeron la catedral. Desde luego con todo el esfuerzo de la Edad Media. Con el mundo medieval. Con la escuela medieval. Con la pequeñez, en el sentido de niño pequeño, y con la inmediatez de lo medieval. Qué curioso. Has cruzado el tiempo, además. Otro eje. Y te sientes de golpe hermano y solidario, compañero y amigo de generaciones que hace 700 años que levantaron piedra a piedra aquellas cuerdas maravillosas que vibran constantemente. Y por poco que te descuides, rápidamente te sientes hermano y compañero del neolítico y del paleolítico, en otras palabras, que toda la humanidad de alguna forma se hace presente en tu corazón, sabiendo lo que te produce. Como todo lo que nos envuelve es símbolo, Chart, como eje de la Tierra, si te metes dentro, te abre un poquito. Y claro, todas las aguas de fuera se meten dentro.
y entra el pasado, el presente y el futuro, eso se llama Dios, el que era, el que es, el que viene, y entran los hombres que fueron, los hombres que entraron en la basílica, los hombres que no entraron, los que la construyeron, los que la vieron construir, y además todas las esperanzas de la humanidad que tú llevas dentro como un sueño que no sabrías expresar y que en chat no hace falta expresarlas porque se sienten que bailan en torno. Y aquí una especie de mundo de símbolos. Hagamos una pregunta. Y todo esto que acabamos, adrede he exagerado un poco, quiero decir, adrede he soltado un poco los pájaros para que ustedes llegaran a pensar, bueno, ¿esto qué es? ¿Poesía? ¿Mentira? Ilusión, locura. Ya tenemos el enfermo en la mesa, vamos a cortarle pedazo a pedazo y sabemos lo que es. Y si uno de ustedes lo dice, esto que acaban de decir es locura, que lo agarren a la casa de Jesús. Esto que han dicho es poesía. Ah, bueno, don Antonio Machado. Esto que han dicho, ya lo tenemos etiquetado y ya no, ya no. Típico de Occidente. Que tiene que ver, que sea locura, que sea poesía, que sea... Lo que interesa es que es la realidad de la realidad, lo que hace que la realidad sea real. La locura es otra cosa a la cual tenemos terror porque adoramos la razón, la diosa razón que inauguraron los franceses en la Revolución. Le tenemos terror, amor, adoración a la razón y por tanto terror a la locura. Ustedes han leído a Vallejo Nájera, loco se ve. Y antes que el Jaspers, genio y figura. Es un libro de Jaspers, del médico psiquiatra. ¿Qué dice? Locura. Locura debería ser la postura normal del hombre. ¿Qué es la locura? ¿Qué es? El hombre que osadamente ha logrado asomarse al más allá en el siglo XX, siempre vuelve con las estructuras rotas. O sea, los cuerpos. Somos los que nunca nos hemos asomado más allá, hemos estado siempre en la pocillita del mundo, con perdón, y estamos normales. Y todo el mundo nos admira porque somos normales. Si algunos de otros se asoman un poco allá, al misterio, vendrá trastornado, claro. Si lo decía Dios a Moisés, Moisés le decía, te quiero ver la cara. Y Dios dice, no, no la puedes ver. Nadie puede ver la cara de Dios y sobrevivir. Si uno ve la cara de Dios y sobrevive, queda loco para siempre. Y eso es vergonzoso. ¿O es lo que debería sucederle a cada uno? ¿Qué más quiere uno? Que ver a Dios y quedarse loco. Pues que es mejor ser cuerdo y no ver nunca a Dios, o ser loco y no visto a Dios. Por tanto, no interesa si es locura o no es locura. Lo que sí interesa es que cuando el hombre se mete por los ejes del mundo, tiene la particularidad que no tenemos nosotros de ser mago. La brujería. Hay brujería negra, de la blanca. Dudan, la Santa Iglesia de Dios la usa constante. Un obispo pone las manos sobre un hombre y sale un cura con todas sus atribuciones. Es mujer, ya, evidentemente. Coge un empotero, lo sumerge en el agua y sale hijo de Dios. Eso no lo duda nadie, por lo menos de los cristianos. Tú vas y le cuentas tus animaladas a uno y sales limpio como un niño pequeño. La confesión. Todos los sacramentos son materialidades basadas en símbolos. Es la definición del sacramento. No se puede uno reír de estas cosas, a menos que no riamos de las grandes adquisiciones del mundo de la religión, por ejemplo, el que están desembocando los símbolos. Digo que el hombre, una vez que desemboca en los símbolos, que se mueve de alguna manera elemental en el mundo simbólico, no solamente sabe que la realidad es simbólica, no es material, sino simbólica, sino que sabe otra cosa, que él de alguna forma, si entra en el símbolo, puede manejar la realidad. Por esto he dicho que si los dioses se manifiestan en la cima de las montañas, si a Dios se le ve en el Sinaí o en la zarza ardiendo, que no se consumía, un milagro sucede en las montañas, el hombre que conoce los símbolos puede hacer de cualquier lugar una montaña. No puedo subir a la montaña y yo me creo aquí un lugar sagrado donde Dios, que está en la montaña, habita. Lo sabe, en el templo habita Dios. ¿Pero quién le ha hecho habitar? Yo, que he edificado el templo. ¿Cómo es que Dios está en Char? Pues hemos hecho la jaula y el entrado. Eso es todo. Es una jaula de Dios, Char. ¿Cómo desvelo? ¿Qué era para mí?
y entonces el hombre no solamente manipula los símbolos, sino que como los símbolos son la realidad de toda realidad, manipula la realidad. De forma que el hombre, que sabe que los dioses están en la altura de montañas inasequibles a veces, puede hacer un resumen de montaña, una abreviación de montaña, que llamará templo y será un lugar sagrado. El hombre que sabe que los dioses viven más allá del tiempo, puede coger un pedacito de tiempo, conjurarlo, embrujarlo, y que Dios, que está más allá del tiempo, habite en el tiempo, claro. El caso de la encarnación de Jesucristo, el caso del domingo, que es un tiempo sagrado, Pascua, tiempo sagrado, Navidad, tiempo sagrado. Dios, que está fuera del tiempo, en algunos tiempos está muy especialmente metido. El hombre puede circunscribir un cuadrito de tiempo y decir, aquí está Dios. Y está, esto es lo mismo. Sucedía, por tanto, que el hombre decía, el agua limpia. Yo me siento muy sucio, me meto en el agua y me limpio. Y salía limpio. Salía limpio. O si ustedes dudan que un niño bautizado sale limpio y sale limpio del agua. Si quieren ustedes añadir complicación, digan que hay un ensalmo y un embrujamiento del agua por el rito sacramental, y encima quedamos mejor que antes todavía. Nos lavamos y salimos del agua de Dios. Inventó el hombre primitivo el caso del chivo expiatorio, por ejemplo, que casi todas las religiones lo conocen, y que hoy se explica de una forma muy, digamos, muy marxista, que no gusta nada porque lo han deprimido el símbolo. Los pueblos se embrutecen, o por una guerra, o por un error, o por una siembra mal hecha, o por un loco que ha nacido en el pueblo. Los locos son maldición en aquellos tiempos. Acabo de decir que nunca lo pasó. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que purificar al pueblo. Hay un criminal en el pueblo. ¿Y qué se hace? Se reúne todo el pueblo, se busca un hombre o un animal, cualquier nombre, y se depositan con las manos todos los pecados del pueblo en el hombre o en el animal. Si es un animal, el chivo expiatorio, pues una vez que todos los pecados del pueblo están sobre el animal, se despide el animal en el desierto, y en el desierto sobrevive si puede o se lo comen los chacales. Esto es igual. Pero lo cierto es que el pueblo ha quedado limpio de pecado, porque lo ha quedado sobre el animal. El caso célebre es el caso de Caifás. Es preciso que uno muera por el pueblo. El pueblo mandó su pecado sobre Cristo, y todavía los tenemos en todo el pueblo. Y Cristo se fue al desierto de la muerte con el pecado de todos, y todos quedamos tan limpios y tan manchos. Y sucede, y sucede. Así que lo que pasa es que el hombre actual es un pobretón que se cree tenerlo todo y no tiene nada. Y tenemos depresiones psicológicas que no podemos curar, como no tenemos chivos expiatorios. Tenemos depresiones, tenemos represiones, tenemos ancestralidades por dentro de nosotros, no hay forma de limpiarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos símbolo. No tenemos símbolo. Así que el hombre que conoce los símbolos, y no solamente los maneja, sino que hace que los símbolos caigan sobre él y tengan las operaciones y efectos que él quiere. De manera que si yo manejo el símbolo y me voy a echar, evidentemente que puedo vibrar todo el día. Evidentemente. Y si yo tengo un símbolo y digo, en este momento Dios está conmigo, y circunscribo a Dios en un cuadrito de tiempo, Dios está conmigo, evidentemente. Y si yo creo en el símbolo y digo, me meteré en este agua y mis pecados quedarán en el agua, eso saldré limpio, salgo limpio. Están los sacramentos, ¿no? Esta dimensión, es claro que aquí ya hay que citar al final, por si a alguien le falta la demostración, un texto famoso. Para el que tiene fe, todo es posible. El que no tiene fe, el que dice las cosas son las que están aquí, esto no tiene más posibilidades que las cosas. Son bastantes. Las cosas dan de sí los misiles que nos pueden extirpar de la tierra, evidentemente. Claro, el que no cree más que en la ciencia empírica, en la demostración y experiencia, este tiene delante de sí esta pequeña frontera de la realidad, que es la materia, que ya da mucho de sí y la puede explotar, pero no puede más que la materia. El hombre que está enviscado, cogido en la materia. En cambio, el hombre que sobrepasa esta frontera limitada de la materia y entra en lo inmaterial, que es lo verdadero, verdaderamente real, ahí no hay límites de ninguna clase. Por tanto, todo es posible. Todo es posible para el que cree. De forma que si crees, no solamente puedes cambiar una montaña, sino que si dices, yo estoy convencido de que Dios me ha perdonado. Yo tengo fe en que si me lavo en el bautismo, salgo hijo de Dios y sales. Yo sé que si aquí invoco a Dios, Él me escucha y te escucha. El hombre que tiene en su mano el símbolo, tiene en su mano todas las posibilidades, la divinidad.
con ello he dicho más o menos lo que quería. Evidentemente no he logrado una cosa que no puedo lograr, y es que ustedes vivan estas cosas. Este es otro tema. Eso ya depende de cada uno, de la capacidad de concentración de cada uno y de la poca experiencia que uno tenga en los símbolos. Si quieren un consejo de inexperto, lo que hay que hacer en la vida es que cuando te coge una realidad de estas, no la desprecies. Hay gente que va a escuchar música y cuando la música le envuelve y empieza a ponerse sentimental, se termina. Aleja el demonio de la emoción. Esto es lo peor que puede hacer. Cuando te encuentres sin saberlo o sabiéndolo en un ombligo del mundo, en la cima de una montaña, una coordinada de fuerzas, de vibraciones, de emisiones, chat emite desde hace 700 años. No crean que son solamente las radios que emiten. Hay vibraciones musicales, digamos, simbólicas, que están presentes y siguen emitiendo como emitimos las personas. Cuando sientas que esto sucede, hay que alejarse. Son experiencias, experiencias divinas, teofanías, manifestaciones de los dioses. Tienes a los dioses dentro de ti. Y al tener los dioses, como ellos están fuera de tiempo y espacio, tienes toda la humanidad que fue, la que es y la que será. Estás en un momento privilegiado de tu vida. Y sucede que si no alejas la tentación de conmoverte en estos momentos, cada vez es más fácil la conmoción. Eso es claro. Y cada vez sucede que en cualquier rincón de la tierra, como estáis haciendo vosotros, encuentras un dios, ¿no? En la pintura, un atardecer. Los antiguos decían que un atardecer es una diosa. Los dioses se asoman en el atardecer. San Francisco de Asís se quiso morir en un atardecer y se murió. También se muere uno cuando quiere, teniendo símbolos, evidentemente. Cuando la carne de la tarde se pone tierna, decía Francisco, me gustaría morir y cerrar los ojos. Los cerró antes de ser lo cegaron. Una operación y se murió en una tarde. Claro, porque Dios se manifiesta en la tarde. Tú sales al desierto, la inmensidad de Dios, Dios es extraño en el desierto. Tú sales al mar, el silencio del mar, sobrecoge, están los dioses. Tú sales a una tarde, una noche de estrellas, en verano, las estrellas te envuelven por todas partes. Estás ante una teofanía, los dioses se manifiestan. O tú estás ante una sonrisa de un niño a veces, ante la amistad, ante el amor verdadero. Cuando las cosas se ponen tiesas y vibran, los dioses están presentes. Digo que el hombre occidental ha perdido tanto esta capacidad de maravillarse, de que hablaba Ramón Llull, que era un gran místico, que se va por la vida sin topar en sus 80 años una puñetera maravilla. No es maravilla de nada. Y si algún día siente que algún demonio la maravilla le pellizca, lo deja inmediatamente. Él allí es muy tieso, muy sereno por la vida. Así es de pobre el hombre occidental. Y también es lo contrario a la realidad. El hombre que sabe que lo que le envuelve, él no tiene acceso inmediato, y que es pura simbología, símbolo y realidad auténtica, y que se mete en ella a saber lo que pasa, este hombre cada vez es más sensible y llega un momento en que en todo caso ha de defenderse por exceso de sensibilidad, que es lo que hacían los místicos. Bastaría recordar para terminar y para ver cómo es religiosa la simbología, si hacía falta demostrarlo, aquella lira de San Juan de la Cruz. Cuando habla de Dios, San Juan de la Cruz es impresionante. No logra decir nada de Dios. Mi amado, está en la teofanía. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, numerosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el circo de los vientos amorosos. Todo lo que es materia se disuelve ya y es clamado. Lo inidentificable, aquello que si logras cogerlo una vez en la vida, te hace vibrar de arriba abajo, de cuajo, de forma inolvidable. Es la dimensión. Por tanto, digamos, el hombre occidental, experimentado y sabio, es el hombre que ha perdido su dimensión. Y que el hombre pre-occidental o post-occidental, que volverá, que no se fía demasiado de la experiencia ni de la demostración, pero se sumerge inmediatamente en la realidad, este hombre está en su dimensión. La dimensión del hombre no es la materia, es el símbolo. Otro día, no queda nada más, podríamos hablar de la muerte en la antigüedad y veríamos como justamente la muerte es el momento supremo de la experiencia del hombre. Por eso empezamos con la muerte. El hombre que no ha experimentado la emoción de lo simbólico, cuando se muere se encuentra totalmente desvalido. No tiene ninguna experiencia de lo que tiene delante. En cambio, el hombre que en su vida ha tenido vibraciones simbólicas, ha dado paso a la verdadera realidad, es que cuando se muere, por otras partes de luces, yo no lo conozco, aquello yo lo pasé hace 20 años, aquello es un camino que yo he estado por ahí. Porque es una dimensión.
Bien, muchas gracias por la atención. Perdonen la pobreza con que he dicho tanta riqueza, la pobreza con que he dicho tanta riqueza. Y procuremos todos llegar a internarnos en ella, que es nuestra verdadera dimensión, en mala hora perdida, gracias a la inmensa sabiduría que manejamos los fundamentales. ¿Quieren que discutamos o que aclaremos conceptos? Preguntaría si pueden explicarse la construcción del templo que antes decía que tenía que estar en una postura determinada. Sí, los medievales tenían normas, pero es que incluso los medievales habían copiado una serie de cosas de los antiguos. Yo conozco lo del cristianismo, pero había que hablar, no, había que hablar de los templos en general, porque hay templos de divinidades en todas partes del mundo. Los cristianos tenían mandado a partir del siglo IV y en el V ya fue norma general, a través de los griegos, que todo templo al estar orientado de forma que el pueblo, cuando ora, ore a levante. Y que todos los enterramientos, eso siempre es paralelo con los templos, fíjense qué maravilla, que es otro tema muy bueno, todos los enterramientos de cristianos se hacen con los pies a levante, de forma que como el hombre queda supino, con la cabeza arriba, al levantarse, toque con el sol. De forma que enterrar de cualquier manera, ni dichos, es una tragedia. Es hacer perder la orientación al muerto. No tengo ningún respeto al muerto. Esto por un lado, y los templos también. Pero hubo un problema que en la Edad Media les trajo complicaciones. Es que cuando en los monasterios del siglo XI se puso el cura contra el pueblo, que es lo que hacemos ahora, se preguntó, ¿quién ha de mirar al levante? ¿El cura? Claro, como hacemos hoy, hoy miramos de cara al pueblo, ¿verdad? Entonces, si el pueblo ora al levante, el cura que dirige tiene la espalda al levante, está contrapuesto. Fue un grave problema y entonces hay templos que están orientados exactamente al revés para que el cura que representa ore de derechas, no de izquierdas o de espaldas. ¿Vale? Esto fue una complicación. Luego, en el 13, intentaron arreglar la cosa para que el templo otra vez se orientara hacia levante, haciendo que el cura ore con el pueblo de espaldas, lo que ahora hemos corregido y que nadie entendía. Pero ¿cómo se entiende que un pueblo de 1000 personas ore con el cura de espaldas? Que es lo que hacíamos, ¿no? Estaba aquí el cura de espaldas al pueblo hacia el servicio. Claro que se entiende, porque así pueblo y cura estaban orientados hacia levante, naturalmente. Ahora vuelve a ser el problema cuando cura y pueblo están contrapuestos. ¿Cuál de los dos? El pueblo, hombre y pueblo, pero el cura habla en nombre de Dios, es el que concentra las fuerzas del pueblo. Y el que concentra las fuerzas del pueblo ha de estar contrapuesto a la luz, al lugar donde nace la luz. Ex oriente lux. Y oriente viene la luz siempre. Por tanto, todo orientado hacia. De todas formas, los medievales sabían más, esto es norma, ¿no? Los medievales sabían más, y es que como orientaban hacia oriente, a poniente siempre ponían un rosetón enorme, a veces muy grande, a veces más grande que el del altar mayor. ¿Por qué? Porque la luz poniente es la despedida del templo, y la luz poniente es la que en el templo hace vibrar la construcción. La luz nueva, la de levante, ilumina, pero no entontece, no hace vibrar. La de poniente, por ejemplo, hay tantos colorines, es que está todo estudiado, de poniente entrando por el vitral central, hacía una maravilla de mariposas de luces, como sucede en Chang, de los cristales de Chang, que te quedas tonto solamente por la luz, y lo grabas, entonces que el espacio, las columnas y los cristales hicieron un juego de sortilegio, de forma que ahí dentro, la tarde, cuando no es hora de oración, te sientes mejor que la mañana. La mañana es para orientarse hacia Dios contra la luz. La tarde es cuando la luz que muere, más tierna, ensalma, hechiza el templo y te acerca. Pero esto es decir muy poco, porque Fulcanelli hizo ver cómo, bueno, están explicados, yo como soy ni arquitecto ni matemático, no lo sé, hizo ver cómo las distancias y la grandeza o estrechez de cada columna es una cuerda calculada para una vibración determinada, como la música, es musical, ¿no? La música es matemática, evidentemente. Una secuencia de frecuencias. Pues hay unas frecuencias en el espacio que hacen que el espacio sea musical. Eso lo sabían en secreto los arquitectos y hay que redescubrirlo y cosita que se descubre con tremendo esfuerzo. Lo que pasa es que hoy, como somos tan racionalistas, hay que explicar las cosas que en la Edad Media eran inmediatas. Cualquier peregrinación ya era simbólica, era la abreviación de la vida.
de forma que esto se hacía en las ermitas, los domingos y en las grandes peregrinaciones. El hombre va peregrinando en la vida. Y durante la semana tú peregrinas. Y el domingo lo que haces es entrar en el día del Señor, que es la eternidad, y lo haces pasando por la puerta de la catedral. Ahí viene la simbología de por qué hay que ir los domingos a misa. Ahora se empiezan a entender cosas que ellos... Y por tanto, al entrar en la catedral, lo primero que hacían era lavarse. Era la agua bendita al lado, para quitar los demonios de toda la semana y el polvo de la semana, y entrar en un espacio diferente de la catedral. Cuando iban a la ermita, aunque no fuera domingo, como el Rocío, por ejemplo, pues un día o dos de excursión, esto purificaba los pecados, limpiaba, entraba en un espacio sagrado y sucedían milagros. ¿Qué sucede con milagros? Es un espacio sagrado. Evidentemente, lo milagroso sería que en estos espacios no sucedieran milagros. Es que sucede. Si el hombre quiere que sucedan, suceden. Y luego sucedía con los lugares grandes de peregrinación, que era Tierra Santa, San Pedro de Roma y Santiago de Compostela. Pero esto ya tenía otra simbología en el sentido de que muchos de estos viajes son penitenciales. De forma que el hombre sabía que el viaje, como era largo, piensa que los tres son largos, menos para los santiagueños, evidentemente. Roma está lejos, Tierra está lejos y Santiago está en la punta de Finisterre, está en el extremo del mundo conocido. Por tanto, aquella gente sabía que había cometido tal pecado, lo mismo decía, él lo tomaba con alegría durante un mes o dos, emprendía el camino, era una inmensa aventura, muchos no volvían, pero con inmensa alegría, porque el río le purificaba. Y así se juntaba la purificación, la idea de peregrinación, que es esta vida, y luego la entrada en la gloria, que justamente en Santiago había un pórtico de la gloria. Es una acumulación de signos. Usted me ha creado una motivación cuando dice que en un momento dado, el sacerdote en oposición al pueblo. A mí me llama la atención la teoría de los símbolos en un plano de la semiótica, el que los símbolos requieren un interpretante y son producidos como un mensaje. En esa misma medida, entonces, el concepto de oposición al pueblo es una interpretación. Por consiguiente, creo que es motivante el hecho de que cuando hay una oposición en términos de oriente o levante, como decía usted, y del pueblo mirando al levante u opuesto a él, de hecho plantea una interpretación simbólica que quizá nosotros, por razones de alienación histórica, carecemos de los elementos valederos para la interpretación consecuente. Quizá podría plantear eso a su vez, que haya una oposición de tiempo presente, histórica, actual, entre sacerdote, celebrante, representante, pueblo y representación del pueblo. No solamente puede, sino que se ha dado. Y que cuando el cura estaba, o está en este momento en oposición con el pueblo, se subraya la responsabilidad del cura y la extracción del cura, es un extraído del pueblo en representación del cura. Es curioso porque la simbología del chivo expiatorio es de extracción. Abreviemos. Extracción significa no que uno se aleja de, sino que simboliza el todo. Si yo digo, uno de vosotros ha de ser fusilado. ¿Sale? En Auschwitz, por ejemplo. Entonces se presenta un voluntario. Ese es extraído de, pero muere en nombre de todos. Entonces el cura tiene esta simbología, opuesto al pueblo, es extraído del pueblo, pero representa al pueblo. Como Cristo, que fue extraído de la masa, fue ajusticiado por y en nombre de la masa. Es perfecta la interpretación y demás. No solamente es teórica, sino que será. Es real. Si se dice misa por la tarde, ¿tendríamos que girarnos orientados a poniente? No, nunca, nunca. Aunque la luz cae desde poniente, la luz nace lo nuevo. Y Dios que viene, viene desde oriente siempre. Eso es mundial, es universal. Es oriente, luz. Si además es un tiempo giratorio que para tratar de volver a la luz. No cansemos más a la gente. Muchas gracias por la atención y espero que sea útil para que nos escuchemos.